Hola, qué tal? Queremos enviar un saludo a la comunidad hispana de Omaha. Hello, how are you? We would like to greet the Hispanic community of Omaha. Somos Juan y María Santos y le damos gracias a Dios por la oportunidad de traer este mensaje. We are Juan and María Santos and we thank God for the opportunity of bringing this message to you today. De parte de nuestra familia queremos desear a todos un feliz año nuevo. Our family would like to wish you a happy new year. Y esperamos que estén pasando un tiempo muy agradable dondequiera que se encuentren. And we hope that you are enjoying your time wherever you are. Como familia también estamos celebrando que hace un año nos movimos a Omaha. a los pocos días de habernos movido, nació nuestra hija Victoria. Así que, pues son tiempos emocionantes y bonitos para nosotros. These are and times for us. Nuestra meta como iglesia es ayudar a las personas a encontrar y seguir a Cristo

Our church is very 120 Y nos reunimos todos los domingos a las 10:30 de la mañana y te invitamos. We every at and we would like to you. Bien, el día de hoy seguimos uh, meditando en la palabra de Dios en Mateo 11.

y yo os haré descansar. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Given me yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble, and you will find rest for your souls. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. For my yoke is easy and my burden is light. Vimos que esta es una invitación que Jesús nos hace, y es una invitación realmente irresistible. Jesús desea que descansemos en Él. God wants for us to rest in Him. ¡Wow! ¡Qué cierto es eso! Necesitamos descansar en Él. Wow, this is true. We need to find rest in Him. Yo necesito descansar en, en Jesús en muchas áreas de mi vida. I need to find rest in Jesus in many areas of my life. Una de las tareas más difíciles eh, en mi vida es la de ser esposo y la de ser padre. One of the most difficult tasks that I have in my life is to be a husband and to be a father. Así que Dios ha estado trabajando en, en mi vida, eh, en mi carácter durante los últimos años. And God has been working in my life. These past years, specifically in those areas. y bueno eh, queremos aprender a descansar en él And we need to learn to rest in him. ahora muchos de nosotros usamos estos días que están entre la navidad y el año nuevo para hacernos propósitos. Many of us use these days between Christmas and New Year's to um, set up resolutions for the new year. Evaluamos lo que pasó durante el año y, y lo que viene. We evaluate what has happened in the past year and we anticipate what is coming. Nos hacemos preguntas como qué cosas deberían cambiar en mi vida. And we ask ourselves questions such as what should I change in my life. Hay algo que debo hacer exactamente igual como lo hice este año. Is there something that I should do the same way I did it this last year? Particularmente eh, nos fijamos mucho en los hábitos que ya tenemos. We often focus on the that we have. Porque esos hábitos son los que nos moldean y los que nos hacen ser las personas que somos. Hoy quiero proponerte algo y quiero que, que, que implementes un hábito nuevo en tu vida. Like you, like es un hábito que suena muy bien. Pero que no lo tomamos muy en serio. And this is a habit that sounds really good, but we don't take it too seriously. Es a veces no se aplica. And this habit could be misinterpreted and for that reason we sometimes don't apply it to our lives. Es una de esas cosas que me gustaría que dijeras sí, lo voy a hacer en el año 2021. Y puedo decirte que a lo mejor no has pensado en esto como un hábito o una resolución de año nuevo. Y aquí está. Este año 2021 voy a aprender a descansar más. For 2021, I will learn to rest more. Voy a aprender a ser más eh, sistemático con mi descanso. I will learn to be more systematic in the way I rest. A decir verdad, algunos tan solo con pensarlo y comienzan a sentirse culpables. Pero cómo es que vamos a aprender a descansar? And perhaps, to be honest with you, some of you may be hearing this and thinking. I feel guilty about the thought of resting. How can I learn to rest? O a lo mejor te sientes eh, que si haces eso serías flojo o perezoso. Or perhaps you think that if you take time to rest, you're being lazy and not productive. Pero en las últimas semanas hemos estado hablando que Jesús nos ofrece un descanso. But these past weeks we have been talking about the rest that Jesus offers us. Ese descanso es a nivel del alma, pero yo creo que está también ligado eh, con el descanso físico. And yes, That type of rest is for the soul, but it's also linked to our physical rest. Vivimos una cultura, en una cultura que valora la productividad. We live in a culture that values productivity. La eficiencia. Efficiency. El, el trabajo duro. Hard work. Um, nuestras vidas se caracterizan por el ajetreo, eh, agendas llenas. Our lives are characterized by the hustle, by filled up Schedules. Tenemos metas y, y, y tenemos muchas cosas en la lista que queremos hacer. We have goals and a lot of to-do lists. Es más, aún a veces los niños ya tienen sus calendarios llenos. In fact, sometimes even young children already have filled calendars. Así que déjame preguntarte esto: ¿alguna vez te has sentido culpable cuando piensas en relajarte? So let me ask you this: Have you ever felt guilty when the thought of Relaxing and taking time to rest comes to your mind? A lo mejor alguien te ha dicho, algún familiar o algún amigo, hey, hey, bájale, estás trabajando demasiado. Perhaps a family member or a friend has come to you and said, you need to relax and slow down, you're working too much. ¿Qué pasaría si te dijera esto? Dios puede hacer mucho más contigo. What would happen if I told you this? God can do so much more with you. Dios puede hacer mucho más a través de ti. God can do much more through you si aceptas el descanso que Él te ofrece. If you accept the rest that He offers. ¿Qué pasaría si en lugar de encontrar nuestro valor en las cosas y en los logros que tenemos? What would happen if instead of finding our value in the things, in our accomplishments, and the things that we possess, lo encontráramos en Jesús y en el descanso que Él nos ofrece? We would find that and seek that in Jesus and in the rest He offers. Hay una hermana muy querida de nosotros, la hermana Dina. A sister of ours. Her name is Dina. Uh, la hemos conocido por varios años. We've known her for several years now. Y en estos días le llamó a mi esposa y, y estas fueron sus palabras. Dígale al pastor Juan que el trabajo es de Dios, que se acuerde precisamente de esto. Please tell Pastor Juan to remember that the work belongs to God and that he must keep that in mind. Que él nos mueve y él nos pone donde él quiere que estemos. That he is the one who moves us and places us where he wants us to be used. Para usarnos para su gloria. For, uh, for him to use us according to his will and glory. En otras palabras, recuérdele a su esposo que necesita descansar en Dios. In other words, she was saying, remind your husband that he needs to rest in God. Porque por mucho que nos esforcemos Hay tantas cosas que no podemos hacer a menos que el Señor intervenga. Because regardless of how much effort we put into things, there are so many things beyond our control that we cannot do unless God steps in. En, en el libro de los Salmos encontramos esto de una manera eh, maravillosa en el versículos, en el capítulo 127. In the book of Psalms, we find this explained in a wonderful way. It's Psalm 127, versículos uno y dos. verses 1 through 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Por demás es que te levantes de madrugada y que vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores porque a su amado le dará Dios el sueño. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. In otras palabras, Dios está en control absoluto de lo que sucede. In other words, God is in complete and absolute control of everything that takes place. ¿Y qué pasaría si obedeciéramos la voz de Dios en esta área en la que tal vez ni siquiera hemos pensado que podíamos crecer? And what would happen if we listened to God's voice in this area in which we haven't even considered we would be able to grow? I think that this would lead us to have not only a more productive life, but less hustle. Una vida centrada en la voluntad de Dios. A life centered. In God's will. Quiero que pienses por un minuto en todas las cosas que haces uh, repetidamente, tus hábitos. I want you to think for a minute about all those things that you do repeatedly. Uh, to think about your habits. Las cosas que hacemos uh, repetidamente y que nos forman. Eso es, eso es lo que nosotros somos. Those repetitive things in our lives that shape us and form us and define who we are. Y lo vamos a llamar ritmos. Por ejemplo, tienes un ritmo para lavarte los dientes. Example, eh, algunos tienen un ritmo de lavarse los dientes dos veces al día. Algunos prefieren más y otros menos. Tienes un ritmo de alimentación para funcionar bien durante el día. So en mi caso, uh, si yo no como a ciertas horas, me convierto en un ogro. a me convierto en un ogro. Y, y mi esposa lo sabe. My wife knows it. Los agricultores también tienen ritmos para sembrar y cosechar.

With scripture. Y todas estas cosas son buenas y, y debemos implementarlas. Implement Pero ¿qué tal si te digo que debemos también implementar un ritmo de descanso? Poner esos descansos aún en nuestro calendario. Calendar. El descanso que Cristo ofrece es un hábito que puedes desarrollar. The rest that Jesus offers is a habit that you can develop. Aceptar su invitación es algo que todos podemos hacer. Dios descansó eh, después de la creación. Jesús tomaba tiempo eh, regularmente para descansar. ¿Recuerdas el momento en que Jesús se encontraba en la barca y había una tempestad muy grande?

el día de reposo fue instituido por el Señor como un tiempo para estar en comunión con él. Pero también para descansar. But also a time for us to rest. Ahora no te estoy invitando a que a que descuides tus negocios. No te estoy invitando tampoco a a que seas flojo con las cosas que Dios te ha encargado. And I'm not saying that you must not be diligent with the things that God has given you. Lo que te estoy invitando a hacer es a reconocer que Dios está en control de todo lo que sucede. What I am inviting you to do is to acknowledge that God is in control of everything that happens. Y que podemos descansar en él. And that we can rest in him. Este, este mensaje es para ti. This message is for you. Es una invitación a descansar en él. A tomar tiempo con tu familia. To take time with your family. A renovar tus fuerzas. To renew your strength. A seguir adelante confiando to press on trusting en que Dios tiene todo bajo control. That God has everything under control. La esperanza más grande de este descanso está en Jesús. The biggest hope of this type of rest we find in Jesus y, y recientemente lo celebramos. And recently we celebrated this. La Navidad Christmas. Te invito a descansar en esta esperanza. I you to rest in this hope, en su nacimiento. In birth, en su vida. Life, en su muerte y resurrección. In his death and porque es allí donde encontramos la esperanza que necesitamos para nuestras vidas. Y quiero tomar un momento para para leer un pasaje hermoso que nos habla precisamente del nacimiento de Jesucristo. wonderful passage that speaks to us about the birth of Jesus. Está en Lucas capítulo 2. It is in Luke chapter 2. Vamos a leer los versículos a partir del versículo 8. And we are going to read from verse 8 to 20. Dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí que les traigo buenas noticias que serán para todo el pueblo. But the angel said to them, Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. Esto os de señal. al niño en, pañales, en un He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths, lying in a manger. y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a dios y decían. suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel praising god and saying. gloria a dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres. glory to god in the highest heaven and on earth peace to those on whom his favor rests. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Cuando los Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby who was lying in the manger. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho al ser acerca del niño. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. But Mary all these things and them in her heart. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. The seen, as they, as they la esperanza más grande de descanso está en Jesús. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra Glory Buena voluntad para con los hombres. And good will to men. Que, que este tiempo podamos no solamente eh, pensar en que en que este descanso es real. May, this time we think that this rest is real. Pero también podamos eh, realmente tomar un paso más allá. Y, y ser eh, eh, realmente sistemáticos con el descanso que tenemos. Algunos de ustedes recibieron una, una cajita interactiva. Y adentro de la cajita hay una tarjeta que nos habla precisamente de los ritmos de descanso. And in this box you're going to find a little card that talks to us about the rhythms of rest and or simply take a and if you don't have this card it's okay you can use a piece of paper and what i would like you to think and write on this note or this piece of paper is how you can implement these rhythms of life ¿Hay algún día que puedas reservar para ti y para tu familia? Únicamente para descansar, para recordar, para disfrutar. To rest, to enjoy one ¿Cómo puedes aplicar este tema del descanso en tu propia vida? Sé que para mí esto eh, es algo que apenas comienza y que, y que tengo que aprender a hacerlo más ordenadamente. Personally I know that this is something that is starting for me and that I must remember to do it more often. Um, entre nosotros hemos hablado acerca de estas cosas. Between us we have talked about these things. Yo vengo de una familia donde, donde tomar un descanso, tomar una siesta durante el día era algo normal, algo que mi padre siempre hacía. I come from a family where taking a nap during the day was normal. It was something that my father used to do all the time. Maria viene de una familia donde eh, la ética de trabajo es, es muy alta. Maria comes from a family where work ethic is very high, high standards. La, la expectativa es trabajar, trabajar y seguir trabajando. And the expectation is work hard, work hard and please keep working hard. Entonces, a, a veces nosotros. Platicamos y, y bueno, yo quisiera que María fuera más como yo. Y María, ¿verdad? Quisiera lo contrario también. And Maria would like the opposite. Pero lo que sí tenemos que pensar es cómo podemos aprender a tomar esos tiempos de descanso. ¿Hay algún día que puedas dejar de hacer tantas cosas? y sentarte y, y, y mirarse a los ojos y, y, y disfrutar tiempo como familia. Hay algún área que a lo mejor necesitas entregarle a Dios para que puedas eh, descansar en él. Is there an area in your A lo mejor lo que necesitas hacer es entregarle a él tus negocios, tu trabajo, tus finanzas. Perhaps what you need to bring to him is your business, your finances. Para que puedas aprender a tomar este tiempo y hacerlo un ritmo de descanso. So that you may learn to take this time of rest and turn it into a rhythm for your life. Y la pregunta que quiero dejarte hoy es ¿qué harás con esta increíble invitación de Cristo? And the question that I want to leave you with today is: What are you going to do with this tremendous invitation that Jesus makes to you? Ven a mi y yo te haré descansar. Come to me and I will give you rest. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias por este descanso. Dear Lord, we thank you for this rest. Gracias porque podemos encontrarlo en ti. Thank you because we can find it in you. Gracias, Señor, porque aún en, eh, nosotros. Como matrimonio hemos ido aprendiendo acerca de esto. Tantas cosas que necesitamos simplemente entregarte. Dejar a un lado las preocupaciones. To set aside our y, y aprender a descansar en ti. And to learn to rest in you. Gracias Señor por estas últimas semanas en las que hemos podido eh, hablar y, y, y meditar. En el descanso que solamente tú puedes and Thank you, God, for these past weeks in which we have been able to think and meditate on that rest that only You can offer. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Thank you for everything that You do in our lives. En el nombre de we pray these things in Jesus' name. Amen. Amen.